las noticias a la hora de la comida. Primero, en temas de la nota roja, les platico que se presentó un fuerte choque entre dos trailers. Este percance vial que ocurrió en la autopista Cuota a Celaya, en donde un tractocamión acondicionado con caja seca terminó destrozado de la cabina tras haber chocado contra otro tractocamión ahí en la vialidad. Esto que ocurrió a la altura de la colonia Jardines de la Hacienda. Ya las autoridades viales tomaron conocimiento de este siniestro y bueno, pues ya se espera que se pueda confirmar las causas reales de esta situación. La vialidad pues permaneció cerrada durante varios minutos mientras se retiraban las moles destrozadas. En temas nacionales, les platico que la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, presuntamente también plagió su tesis de doctorado. Y es que la jueza del Máximo Tribunal de México en 2009 obtuvo el grado de doctora en Derecho por la Universidad Anáhuac con un trabajo de titulación en el que presuntamente una investigación de El País y varios medios más, se plagiaron 400 páginas de su tesis de acuerdo a la investigación periodística que se tuvo de este hecho. Pues le sigue lloviendo sobre mojado a la funcionaria de la 4T. Y finalmente, en temas nacionales, sigue la disputa entre gobierno de México, entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobierno nuevo leonés de Samuel García por la empresa internacional Tesla. Y es que el presidente dijo que si no hay agua en el estado de la Sultana del Norte, no se autorizarán permisos para que se instale esta empresa Tesla de Elon Musk. Así las cosas, se está poniendo pues bastante telenovelesca la situación por la firma y bueno, pues la inversión multimillonaria que traería consigo. Así las cosas, amigos, en un ratito más, ya saben que pueden unirse a nuestro grupo de Telegram y estamos ya en todas las plataformas. Pini Herrera en los controles, recuerden sonreír hoy y siempre. Thank you.